Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Jesús llega en su oración a los que más quiere. Nada realiza sin tener la certeza que es la voluntad de su Padre. Cuando discernimos en la fe y llevamos nuestras inquietudes ante Dios, Él nos puede ayudar a descubrir su voluntad y saber qué paso tomar en nuestro camino. Recibamos al Padre Víctor Luis Cabañas, que en el nombre de Cristo Jesús presidirá nuestra celebración eucarística. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros es.
Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, ponemos en manos del Señor toda nuestra jornada del día de hoy y pedimos sobre todo su protección. Ponemos nuestras intenciones sobre este altar pidiendo también su bendición y su gracia. Y al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores y le vamos a pedir perdón humildemente al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, vivan en Cristo Jesús, el Señor, tal como ustedes lo han recibido, arraigados y edificados en Él, apoyándose en la fe que les fue enseñada y dando gracias constantemente. No se dejen esclavizar por nadie con la vaciedad de una engañosa filosofía inspirada en tradiciones puramente humanas y en los elementos del mundo y no en Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él fueron circuncidados, no por mano de hombre, sino por una circuncisión que los despoja del cuerpo carnal,
la circuncisión de Cristo. En el bautismo, ustedes fueron sepultados con Él y con Él resucitaron por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la circuncisión de su carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria con todas sus cláusulas y la hizo desaparecer clavándola en la cruz. En cuanto a los principados y a las potestades, los despojó y los expuso públicamente a la burla, incorporándolos a su cortejo triunfal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi salvación y mi gloria están en el Señor. Mi salvación y mi gloria están en el Señor. Solo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la esperanza. Solo Él es mi roca salvadora, Él es mi baluarte, nunca vacilaré. Mi salvación y mi gloria están en el Señor. Confíen en Dios constantemente, ustedes que son su pueblo, desahoguen en Él su corazón, porque Dios es nuestro refugio. Mi salvación y mi gloria están en el Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo lo que estamos reflexionando. Aquí es la continuación, ciertamente, de lo que hemos iniciado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, del 12 al 19. Y fíjense cómo termina, queridos hermanos, esta partecita de nuestro Evangelio. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos. La presencia de la luz, la presencia del sol, evidentemente que hace desaparecer la oscuridad. Jaupean o inhala demonio, lleva. Ese es el mal. Solamente desaparece cuando entra la presencia de Dios. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Y
esto es lo que nosotros, incluso desde nuestro bautismo, nosotros invocamos la presencia de Dios a través de los santos, por ejemplo. Pero ¿por qué esto, queridos hermanos? Porque con esto estamos diciendo y estamos corroborando y estamos diciendo que es la presencia de Dios la que purifica al hombre. Es la presencia de Dios la que sana al hombre, ¿entienden? Y esto es tan lindo y esto es tan bueno. Dios que se hace presente en el corazón del hombre es la luz, entonces, la que hace de desaparecer toda tiniebla. Entonces, si uno se levanta tempranito, a las 4, a las 5, entonces, sobre todo en el campo, qué hermoso que es eso, ¿verdad? Sentir el aire fresco, pero sobre todo después en un momento en el cual con eti soró a lleva. Entonces, oye, pues un hopu, allá ella, vaya, vaya, sacan, homeca tú. Y es la luz que aparece hasta que aparezca. Y nosotros le decimos luego el rey sol. Ya hoy ya lleva. Entonces una forma, una expresión para decir que la presencia de Dios, la presencia del Señor es entonces el que hace desaparecer toda oscuridad de nuestra vida. Y fíjense, Jesús antes de elegir a sus discípulos necesita entrar en esta sintonía con el Señor. Es decir, para hacer una elección, es decir, para jugarse por los demás, también nosotros necesitamos la fuerza de Dios. Pero Dios confía en el hombre, porque después de hacer oración, Jesús necesita, pasó toda la noche. Es decir, que necesitó el Señor ese relacionamiento profundo con Dios Padre para poder llamarnos a cada uno. No son ustedes quienes me han elegido, señan del Evangelio, sino que soy yo quien los he elegido. Y antes de elegirnos, el Señor reza, pide y confía, sobre todo confía en nosotros. Porque aquí entre los nombres le tenemos a todos, ¿verdad? A cada uno, si vamos a mirar las características de cada uno de estos 12. Porque el número 12 dentro de la cabalística numérica bíblica quiere decir todos. Es decir que todos somos elegidos. Las 12 tribus, los 12 apóstoles, las 12 puertas de Jerusalén, las 12 columnas, ¿entiendes? Todo lo que es 12 nos hace entender a nosotros que es la universalidad. Entero betea upeveñan de ya. Y más luego porque el Apocalipsis fue al final dice que los salvados son 144.000. Es decir, 12 por 12, 144. Miles, 144. Vea que lo dice. Entonces es tan importante, queridos hermanos, aquí mirar, entender, ya y cuamía, ya pamba, esa papeñan de yara, ñandere noy, entero betea, añandeña, endurire, ya lleva peñan de yara, yerure, añande, ñandea, veí, ñañemo, hija, ya guataja, ya jabe, jabe, cueri. Y es así como entendemos. A cada uno los llama por su nombre. A cada uno les llama por su nombre. Y a todos dice que les dio el nombre de apóstoles. O sea que todos somos apóstoles. Los 12 son apóstoles. Toda la comunidad somos apóstoles. El apostoleo quiere decir ser enviado. Quiere decir tener una misión. Quiere decir que entero de te haya huere coina. Una misión específica. Para algo el Señor nos envió en este mundo. San Juan Bosco, este gran santo de los jóvenes, le decía esto, mita irusucuera, ¿verdad? Le decía, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Es decir, les llamaba, ¿verdad? O a ton yubecuera, y yo diga, dale juventud. Peña capu, age, peye sabe, age, denle ire irigo, avejina. Dende yuico yape ari, a ver, que jamás o lo que sea. No. El Señor te llama para servir a los demás. Y eso también no es que solamente Don Bosco lo decía, ¿verdad? Como una poesía, como algo lindo, como se dice, de labios para afuera. Porque él fue un trabajador incansable. A tal punto, ¿verdad? De que murió tan joven, 72 años de cojaborco. Y mira toda la obra, toda la maravilla que hizo, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Es decir, una generosidad total.
una entrega total, ¿verdad?, por los hermanos. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? A los doce, quiere decir a todos, nos llama como apóstoles. Ustedes son servidores, ustedes son mis misioneros, la misio. De ahí viene la palabra misa, ¿eh? La misa es, después de celebrar la misa, comenzamos nuestra misión, ¿verdad? Y bueno, y aquí a cada uno, fíjense que también les va cambiando el nombre. Simón ahora le dice que él es Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El encuentro con el Señor sí o sí nos tiene que hacer diferentes, queridos hermanos. No, ese no es cristiano. Ese quiere decir que no entendió aquí esa misión específica que el Señor. Primero pues tiene que comenzar por casa. Y eso es lo que el Señor. Y nos da un nombre o un sobrenombre. A Andrés, su hermano, a Santiago, Tomás, etcétera, etcétera. Pero atención. A Judas Iscariote. Y dice luego después, al final de cuentas, que fue el traidor. El Señor nos llama a todos. Cada uno después va a responder. El Señor no es que te deja ya y te pone ahí y te tilda y te dice no te doy la oportunidad. Al contrario. Entero vete a Peñanerenoy. A Peñandillas es Chatañandilla, eta lleva. Yo soy un traidor. Yo soy un cristiano que después no entiendo más. A la secta Harvey, ajá. No entendéis, va a Baloicoa, ajá, ajá, ajá. No entendéis, lleva. Entonces, ese está traicionando verdaderamente a ese llamado vocacional importante, ¿verdad? Pero el Señor te deja en la libertad. Porque ahí está entonces la libertad de cada uno ante este llamado del Señor. Vamos a pensar cada uno cómo está en ese camino ante ese llamado y qué respuesta le ha dado. Pero no es simplemente le he dado una respuesta al Señor. Le sigo dando en el día a día. Pidamos esa gracia para cada uno de nosotros, tener la fuerza necesaria para seguir a Jesús. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a ser fraternos. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestra Iglesia, para que transmita siempre la fuerza del amor y siga llamando a los hombres y mujeres para ser discípulos de Cristo. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, para que vivan bajo el poder de la oración y tengan la fuerza para compartir la gracia divina. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por las autoridades de nuestro país, para que renueven sus compromisos de trabajar por la paz y por la reconciliación ciudadana, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que gocen del deseo de tocar al Señor y encuentren en Él la renovación corporal y espiritual, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestras familias, para que vivan una vida de oración y descubran la importancia del diálogo en el hogar. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por todos nosotros, para que sepamos discernir los valores del reino que debemos compartir cada día. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado
por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos. Y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En todos los momentos y en las circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él, en su venida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy Jesús, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita
quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus cargas, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré tu pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, tu alma radiante, yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios.
Oración final. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado que merezcamos participar siempre de su vida divina. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Buen trabajo. Madre de Dios, tú que todo sientes, oye mi voz. Yo te llamo y te digo mamá. He caído tantas veces, vacío estoy, le he huido siempre a la verdad, no he encontrado aún la felicidad. Necesito de tu luz, llévame a Jesús y me postraré a tu lado y de mí le hablaré. Le diré que haga otro de mí, que se olvide de lo tonto que fui. Ave María. De Yarañé ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre: el Apocalipsis, el Arrepentimiento, Esther y el Poder Liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036.
sol, la que alumbra cada rincón, la que llega al fondo del mar, si es que allí me toca estar, la que cambia mi mirar, mi sonrisa al caminar, hasta mi forma de hablar o de cantar. Tu luz que quiere en mí se vea de lejos y así servir a los demás para el camino iluminar. La que es fuego es ardor y lo siento en mi interior. Es tu palabra, es tu verdad, la que da sin esperar, la que me ayuda a continuar sin desmayar. Tu luz que quiero en mí se vea de lejos y así servir a los demás para el camino iluminar. Que allí me toca estar frente a ti. Todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás. Sin importar mi condición,
solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón. Al fin puedo entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás. Pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón. Puede entender que con tu amor vuelvo a renacer. Desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón. Al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Parecía un día más, ya tendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó. Mantuviste firme hasta el pie de la cruz.
tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada hoy con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, ilumina nuestros pasos, nos acompaña para que hagamos siempre nuestro camino de santidad, de bondad, de entrega, de generosidad. Leemos de la carta que escribe Pablo a los colosenses, cristianos de Colosas, capítulo 2, del 6 al 15. Dios nos dio vida en Cristo. Moui bañandea lleva la ñan en barete, jamoui bañandea y catula yaguereco. Esa fuerza que nos anima, ñanemo pereña y que nos pone al servicio de los demás con mucha generosidad. Y esa es la ley entonces de Cristo. Dios que nos ha dado vida, pero nos ha dado vida en Cristo. Hermanos, ya que han aceptado a Cristo Jesús como Señor, vivan unidos con Él, enraizados y cimentados en Él, apoyados en la fe que les enseñaron y dando siempre gracias a Dios. Primer elemento, entonces, ya yo ayúan a peñan de yararejea lleva. Añañemón baretean a peñan de yararubide. Tengan cuidado, no se dejen arrastrar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. O vea, estallareco la protestante, ñandebuideba lleva. Que justamente argumentos falsos toman al pie de la letra elementos que verdaderamente no nos hacen llegar a lo esencial y fundamental de la vida cristiana, sino que siempre estamos buscando nuestros propios intereses, buscando aquellos que a nosotros nos conviene. Y ciertamente, queridos hermanos, por eso Pablo insiste, él se da cuenta enseguida dentro de la comunidad que existen los falsos profetas con falsos argumentos. Ellos se apoyan justamente en las cosas humanas y en los poderes que dominan este mundo y no en Cristo. Queridos hermanos, nuestro fundamento, nuestra fe, motivo de nuestra existencia, motivo de nuestro buscar la felicidad, motivo de nuestro vivir auténticamente es justamente Cristo. Cristo quien nos da entonces esa fuerza necesaria para que nosotros podamos tener esa vida que Dios nos ha regalado. Por eso hoy pidamos la gracia y digamos también nosotros que Dios nos ha dado vida en Cristo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.